Se ratificó al ciudadano Javier Pérez Salazar como auditor superior del estado de Guanajuato por un periodo de 7 años, lo anterior en sesión ordinaria de la 64ª legislatura del Congreso del estado de Guanajuato. Cabe mencionar que Pérez Salazar fungirá otro periodo al frente del órgano de fiscalización luego de su designación el pasado 20 de diciembre de 2013. Se ratifica al ciudadano Javier Pérez Salazar como auditor superior del estado de Guanajuato por el término de 7 años que se contará a partir del 20 de diciembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, último párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 89 y 90 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Comuníquese al gobernador del estado la ratificación aprobada. Al manifestarse en contra de la propuesta de ratificación, la morenista María Magdalena Rosales Cruz señaló que la permanencia de una persona en dicho cargo por un prolongado periodo de tiempo podría generar resultados negativos en el proceso de fiscalización. Permitir que una misma persona esté al frente de la fiscalización por un periodo de 14 años ininterrumpidos supone un tiempo demasiado largo cuando se trata de una entidad que lleva más de 25 años gobernada por un mismo partido político. Esta situación es por sí misma irregular y debe hacernos pensar sobre los riesgos innecesarios que supone que las relaciones de cooperación continua entre auditor y auditado requiera en el proceso de fiscalización general afinidades personales, discrecionalidad constante y comprometan la imparcialidad e independencia requerida por la auditoría. Por su parte, la diputada de Acción Nacional Alejandra Gutiérrez Campos indicó que el auditor cumple con los requisitos y disposiciones legales al cargo, además de que no existe otro factor que impida su reelección. Es importante señalar que lo que comenta la diputada que me precedió en la voz son elementos subjetivos y quiero hacer referencia a dos cuestiones particularmente. Primero, jurídicamente se encuentra sustentada la propuesta del día de hoy con los requisitos legales que pide la ley. No existe ningún antecedente profesional que permita ser señalado el maestro Javier Pérez en cumplimiento de su ejercicio del cargo. Segundo, es importante también señalar que ha demostrado su aptitud técnica para cumplir con las exigencias que requiere este cargo. Y también quiero manifestar que como presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, doy cuenta que ha cumplido cabalmente con cada requerimiento que se le ha hecho. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Óscar Zárate Redondo.